Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos vosotros. Con tu espíritu. Con humildad pedimos al Señor perdón por nuestros pecados, para preparar bien nuestro corazón a la celebración de estos sagrados misterios. Tú que has venido a salvar a los pobres, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que dijiste que había en el cielo más alegría por un solo pecador que se convirtiera que por 99 justos que no necesitan conversión, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres el camino, la verdad y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios de poder y misericordia, aparta propicio de nosotros toda adversidad, para que bien dispuestos cuerpo y espíritu podamos aspirar libremente a lo que te pertenece. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Juan. Señora elegida, me alegré mucho al enterarme de que tus hijos caminan en la verdad según el mandamiento que el Padre nos dio. Ahora tengo algo que pedirte, señora. No pienses que escribo para mandar algo nuevo, sino solo para recordaros el mandamiento que tenemos desde el principio: amarnos unos a otros. Y amar significa seguir los mandamientos de Dios. Como oísteis desde el principio, este es el mandamiento que debe regir vuestra conducta. Es que han salido en el mundo muchos embusteros que no reconocen que Jesucristo vino en la carne. El que diga eso es el embustero y el anticristo. Estad en guardia para que recibáis el pleno salario y no perdáis vuestro trabajo. Todo el que se sobrepasa y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. Quien permanece en la doctrina posee al Padre y al Hijo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. En mi corazón escondo tus consignas, así no pecaré contra ti. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Haz bien a tu siervo, viviré y cumpliré tus palabras. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con ellos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían. Pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y acabó con ellos. Así sucederá el día que se manifieste el Hijo del Hombre.
aquel día, si uno está en la azotea y tiene sus cosas en casa, que no baje por ellas. Si uno está en el campo, que no vuelva. Acordaos de la mujer de Lot. El que pretenda guardarse su vida la perderá, y el que la pierda la recobrará. Os digo esto, aquella noche estarán dos en una cama, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. Estarán dos moliendo juntas, a una se la llevarán y a la otra la dejarán. Ellos le preguntaron, ¿dónde, Señor? Él contestó, donde se reúnen los buitres, allí está el cuerpo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un cristiano tiene que vivir de la certeza de que Dios le ama. Esa es la experiencia que todos tenemos. Hay momentos de la vida donde no comprendes los planes de Dios y donde la voluntad del Señor incluso puede ser difícil de vivir, porque te exige subir a la cruz. Subir a la cruz puede ser afrontar tu enfermedad, subir a la cruz puede ser poner la otra mejilla, subir a la cruz puede ser entregarte para ser más generoso con los demás. Y todo eso supone esfuerzo, negación a uno mismo, en definitiva, sacrificio. Pero la experiencia del cristiano debe consistir en que hemos sentido el amor de Dios y que hemos experimentado que Él nos ama, aunque a veces por seguirle tengamos también que subir a la cruz o entregarnos a nosotros mismos. La experiencia que nosotros tenemos es la de que Dios envía a su Hijo al mundo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y por lo tanto sabemos no solo que Dios es un Dios bueno, sino que ese Dios actúa en la historia de los hombres porque no quiere la muerte de sus hijos, sino que tengamos vida eterna. Cristo es la respuesta. Nos hablaba el Evangelio de la segunda venida de Cristo, una venida triunfante donde todo será recapitulado en Él y pasarán el cielo y la tierra que conocemos y llegarán los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Cómo vivir esa situación? ¿Cómo debe afrontar un cristiano esa expectativa? No desde el miedo, sino desde la confianza y el amor a Dios. Desde la certeza de que Dios te quiere y te ama, y Cristo es la respuesta. La clave, por tanto, está, por una parte, en que vivamos nuestra fe de la mano de la esperanza que da el saber que Cristo no ha venido a condenar, sino a salvar al mundo. Que Cristo no ha venido a condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y en segundo lugar, recordar la frase que decía hoy Jesús en el Evangelio: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí y por el Evangelio la encontrará, la salvará. ¿Cómo estás viviendo? ¿Estás viviendo tu vida de ahora con la esperanza en la vida eterna y por lo tanto viviendo los ideales y valores del cristiano, aquellos que Jesús nos enseñó? Amar al otro, buscar el bien del otro, ser generoso. ¿O por el contrario estás viviendo valores que no son cristianos, los valores de un pagano, buscar la felicidad para uno mismo, buscar a todo trance el progresar en la empresa, aunque por ello tenga que pisar al otro, buscar mi beneficio egoístamente hablando, sin ayudar al que pasa a mi lado? Si estás viviendo así, es lógico que sientas zozobra, miedo y temor ante la venida de Cristo. Pero el que está viviendo, siguiendo la palabra del Señor e imitando a Cristo, no tiene miedo a Dios. No vive con miedo y con temor el encuentro con Dios y el más allá, sino aquel que al contrario lo vive con esperanza, sabiendo que Dios le ama y que cuando el Señor nos llame pasaremos a un juicio de misericordia donde el Señor nos examinará del amor. Y si estamos amando, ¿cómo vamos a tener miedo? Es como el alumno que todos los días va a clase, que lucha por repasar la lección cuando vuelve a casa,
que se preocupa de hacer los problemas y los deberes que el profesor manda y que intenta comprender lo que se le transmite. No tiene miedo. Ante el examen podrá tener cosquilleo en el estómago porque tiene que rendir cuentas, pero se ha preparado bien todos los días. No lo ha dejado para el final. Y como no lo ha dejado para el final, porque todos los días ha repasado la lección y lo lleva al día, no tiene temor. Está tranquilo porque sabe que ha asimilado lo que el profesor le ha transmitido. ¿Hemos asimilado nosotros lo que Cristo nos ha transmitido? ¿O por el contrario, bueno, decimos que sí, pero en el fondo ponemos una vela a Dios y otra al diablo, porque cuando salimos de la iglesia no se nota que somos cristianos? Porque la moral que aquí predicamos después no la trasladamos a nuestro comportamiento con los demás, en mi trabajo, en mis relaciones familiares o en mis relaciones sociales. Si estamos unidos a Cristo, daremos fruto. Unos darán el 30, otros el 70 y otros el 100 por 1. Pero con la ayuda de la gracia de Dios, como estamos unidos a Él, daremos fruto. Pero si el sarmiento no está unido a la vid, dice Jesús, no sirve para nada, más que para cortarlo, que se seque y quemarlo. Que demos el fruto al que el Señor tiene derecho, por amor, no por miedo, porque nos sentimos afortunados de habernos encontrado con Él. Que sea así en nuestra vida. Nos ponemos en pie. Oremos a Dios, nuestro Padre, que no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Pedimos por la Iglesia, para que sea consuelo de los que sufren y esperanza de los que no tienen fe, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por tantos hermanos nuestros que viven en países donde no hay libertad religiosa, donde no pueden profesar libremente su fe y son perseguidos por ello, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos por nuestras familias, para que se mantengan unidas en el amor a Dios y en ellas se transmita la fe. De padres a hijos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos también por los que nos gobiernan, para que promuevan políticas sociales que fomenten la natalidad y se aprueben leyes que defiendan la dignidad de la persona desde su inicio, que es la concepción, hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor también que consuele con su gracia y con su amor a los damnificados de la dana que tuvo lugar en Valencia y en Albacete, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre, las súplicas de tus hijos, que nos dirigimos a ti confiando en tu amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de su nombre, para nuestra vida y para toda su santa iglesia. Mira con bondad, Señor, los sacrificios que te presentamos, para que alcancemos con piadoso afecto lo que ahora actualizamos sacramentalmente de la pasión de tu Hijo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues aunque no necesitas nuestra alabanza ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias para que nos sirva de salvación por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuerde también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de tus hijos Marcela, Justo y Fátima, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte dentro de mi alma. Pero como ahora no puedo comulgar, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me aparte de ti. Amén. Oremos. Alimentados con este don sagrado, te damos gracias, Señor, invocando tu misericordia para que mediante la acción de tu Espíritu permanezca la gracia de la verdad en quienes penetró la fuerza del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu Espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce y siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo.